Los Juegos Deportivos de Mundo Pocoyó. Todo está preparado. Los atletas calientan en sus puestos, listos para competir unos contra otros en los Juegos Deportivos de Mundo Pocoyó. Hola, Pocoyó. Hola. Rápido, ve a cambiarte. La competición está a punto de comenzar. ¡Vaya! ¡Qué chándal tan interesante! ¿Eh? ¡Que soy el juez! ¿El juez? ¡Pero eso es fabuloso! ¿Te vas a asegurar de que gane? ¡El que yo quiera! ¡Ah, vaya! ¡Mira! ¡Va a dar comienzo la ceremonia de inauguración! ¡Que empiecen los Juegos Deportivos de Mundo Pocoyó! ¡Ah, qué bonito! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Qué carrera tan reñida! ¡Eli gana posiciones! ¡Es imparable! ¡Pero esperad! ¿Qué es eso? ¡Turbo Pulpo le supera y vuela sobre la pista arañando la primera posición! Parece que está decidido. ¡Está claro que va a ganar! ¿Ah? ¡Qué gran final! Ya solo queda celebrarlo con la entrega de medallas. Pocoyó, yo no sé si eso es muy justo. ¿Seguro que el primer puesto lo merece Pulpo? ¿Eh? ¿Yo? ¡Yo, juez! ¡Yo decido! Algo me dice que Pocoyó no tiene del todo claro lo que hace un juez. ¡Va a dar comienzo la siguiente prueba! ¡Las gradas están expectantes! ¡Ejecución magnífica, Nina! ¡Bien hecho! ¡Turno de Pajaroto! ¡Pajaroto! ¡Pajaroto, que te toca! Bueno, pues parece que al juez le ha gustado. Triste no, medalla. Pero, Pocoyó, claro que no están de acuerdo. ¿Tú qué pensarías si hubieras competido tú? Yo, juez, yo decido. Thank you.
Poco yo. Me temo que los atletas no están del todo contentos con tus decisiones. ¿Sabéis alguno de vosotros qué tiene que hacer Poco yo para que sus amigos estén contentos? ¡Ser un juez justo! ¡Ser justo! Y bravo por ser justos. Adiós, hasta la próxima.